perdido otro día, venga. Falta. Eso es un pescado, mira. El hierro no es. Buenos días, pues ya estamos aquí otra jornadita más con los señores Pomares. Vamos a posicionarnos porque hemos tenido la primera entrada regulera. Así que vamos a posicionarnos otra vez. Ahora os saludamos. ¿Ya está en marcha? Ya está en marcha, capitán. Señores, buenos días. Ya hemos llegado aquí al punto de partida. Aquí hoy va a ser notorio. Notorio lo que vamos a hacer, la estroza. Bueno, pues estamos aquí, que estamos en la segunda bajada ya para posicionarnos, porque la primera no nos ha gustado, como comentaba antes. Y vamos a practicar un poquito de pesca de fondo, a ver si se quiere dar algún pescadito, por lo menos mediano. Y si no, pues nos hartamos rey como siempre. Venga, ya vamos, llegado, gente. Aguántalo. Mira. Se me ha soltado aquí. No. Espérate, vamos a salir para acá. Estoy viendo yo que estáis desfasados, vivo. No, capitán, mira un palo ahí como un demonio. Es un parcaco como un demonio, capitán. Pero un parcaco. A ver, cógeme la caña, pa. Cógeme la caña. A la pata, culo. Anda, capitán. Olé, señala ahí. Ese es bueno, nene. Hostia, qué parco más bonito, señor. Mira la mano, Miguel. El monstruo, muy bueno. ¡Ole! ¡Estrenado! ¡El aparejete! ¡Buena! Gracias. ¡Anda, capitán! Venga, vamos, que están ahí. ¿Es algo? Sí, bueno, eso es una brótola, mira. ¿Qué trae? Es una brótola. ¿Sí? Una brótola. ¿Eh? Anda, pero no decía que no, es más tonto soy yo. Tú, bueno, hombre, ahora te digo. Capitán. Es que te digo la cosa, la parejilla esto es de la suerte, ya. Claro. Ya se tiene la parejilla esto, capitán. ¿Tú qué dices? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Tú quieres uno de estos, no? Bueno, pues señor, si no una vale, bolita. Esto es malo, digo yo. GoPro, para vídeo. Sí, pero no sé si es un cóndrio, no sé. Sí. Espera. Tranquilo, pillo. No pasa nada. ¿Se ha comido, no? Sí, pero parece un cóndrio. Pero va, trae dos pescadillos, venga, esto para carnar. Pero no tienes más, demonio. Ah, no. Ahora los filetes. Voy a cogerlo. ¿Y el otro? ¿Está grabando esto? Sí, sí. Pero bueno, Miguel. La verdad es que yo creo que quiere para atrás, ¿no? Es un zafiro. Vuelve a ser otra carnadilla. ¿Pero la bomba? La bomba no me gusta. Es una morena. Miguel, es la morena de mi copla. ¿Sabes lo que te digo? ¿Cómo una brótola? ¿Un demonio? No. Ya con lo que ha subido, si fuera una cosa, estaría subiendo. ¿Sabes lo que va a ser? Un pupo. Una morena. La morena de mi copla. Miguel. Ah, vamos. ¿Qué color es? Me quedan dos colores de arena, tres. ¿Tanto? Ven, ven. Ahora me trae el hierro que se me ha perdido otro día, venga. ¿Qué falta? Eso es un pescado, mira. El hierro no es. Yo soy congriaco, Miguelito. ¿Qué? Un congrio, pero un congrio con que vamos. Eso sé yo. Tío, es que ese. Es que guapo, mira. Es un bicho, ¿eh? Es un bicho. Señora, el cóndrigo. Madre mía. Este monstruo, mirá. Mierda.
más, yo voy a hacer un bancar. ¿Dónde va, primo? Madre mía, qué pepinaco. ¡Qué pepino! ¡Yo! ¡Yo, Dios, mételo dentro! ¡Pero que mirá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero la conda! ¿Cómo le ponemos, niño, Miguel? ¡Miguel, tío! Tengo que cortar la cabeza. Si no, no me merezco lo manifiesto. Llévala, llévala, capitán. Llévala, llévala. ¡El trapo, capitán! ¡Te llevo una milla! ¡Espérate, espérate! ¡Dios! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que se va! ¡Ah! ¡Sí se va, eso! ¡Ah! ¡Ay, ay! Que si no me cabreo, no lo puedo pillar. ¡Escucha! Vaya bicho. A ver, ponlo ahí. Casi como yo. A mí, para eso, vamos. A ver, capitán, ahí. Vamos, capitán. Vamos, venga. A abordaje. Tenéis que dar una partida a esto, para desear. ¿Qué es? Con tres, vaya. Bueno, ahora faltas tú, que ya Miguel ya coronado. Lo bueno es que no es cuando son las piquetillas, no. Mamá, llévese un corral, pase a guarrillo. ¿Qué te da aquí, capitán, que vamos allá para atrás? ¿Sí viene ahí, demonio? ¡Ah, escucha! ¡Corazo! Escucha, capitán, no lees más. Por eso te lleva tanto. No lees tanto. Que tenemos, ahora vamos a hacer carnada. Ahora que sabes hacer, esta. ¿Y ya te das cuenta tú la chulería esta, con esto para acá? Tiene una cosa extra de quitar aquí. Ya ves. Dos fieras. Dos puntales. Algo traía. Algo traía. Dos fieras. Dos puntales, bien. Bueno, pues aquí estamos ya posicionándonos por tercera vez. Vamos a cambiar de puestecillo. A ver si. Así coger unos pescaditos más. Siguen entrando muchos morancillos chicos al agua. Lo que llevamos hasta ahora, buen pargo de Andrés, la brotolita, un buen congrio, muchos boracillos. Boracillos al agua, quitando uno o dos, más gorditos, los demás para el agua. Y el capitán, a ver qué es lo que hace el capitán ahora, que estoy loco por grabarlo. Ahora mismo está a los mandos. ¿Eh? Anda. Ya se ha estado enganchado, ha abierto la boca. ¡Pues hasta luego, Luca! Era un serrano. Ah, mira, mira, me ha llegado lo que estábamos allá abajo. Estábamos en un sitio ya que. Ahora lo voy a echar y luego preparo una cura. No, está ahí ahora. Sí, me traen. ¿Por qué? No, mira, ahí está. Claro, es que la ha liado. ¿Qué trae? ¿Un jurá? ¿Qué viene ahí? ¿A qué se me quede? ¡Hombre, para tu madre! ¡Anda! No juré un poco, papá. ¿Sí, niño? Ahí, con dos cojones y un palito en medio. Muy solo malagueño. Sale, sale. Sí, sí, ahí mira, va, mira, lleva. Es grande, el hombre. Es un bicharraco, ¿eh? Son 10 metros de pescado. O más. ¿No le has dicho nada que estás tú aquí? Allí va, allí va, allí va. Allí va. Eso cuando ahora la boca. Está muy lejos, no sé yo. Sí, está lejos. Eso. Si, tú si puedes ampliar con eso. No me. ¿Se la va, la va? Eso es enorme, Miguel. No me has dejado ni un juré.
¿Qué te pasa con las ballenas, capitán? Que no me ha dejado ni muscular, ni que vaya. Qué alucinante. ¿Eh? Un bicharraco es enorme. Hay gente que paga 200, 300 euros por verlo. Claro. Solo estamos la suerte, la estamos viendo. 120 metros, mira, está aquí al lado. Mira, ahí está. Ahí está. No sé si la ha grabado bien. No. Ahora creo que la vez que sí. Más la ha visto. Qué grande, se escucha grande.